En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de Cristo el Señor, Hijo de Dios e Hijo de María, estén con todos ustedes. Hermanos, bienvenidos todos aquí a la casa de nuestra Madre Santísima, María de Guadalupe. Hoy, al comienzo del año, estamos celebrando su maternidad, la maternidad de María, la verdadera Madre de Dios, que dio a luz a su Hijo, el Hijo de Dios. Este día también, con toda la Iglesia, celebramos la Jornada Mundial de la Paz. Pidamos de manera muy especial, por intercesión de la Santísima Virgen, que el Señor nos conceda la paz a nuestro mundo. Pero tenemos que empezar por esforzarnos por vivir la paz en nuestro corazón. En esta forma, pidamos al Señor que nos reconcilie con Él, que nos dé la paz, que nos perdone todos nuestros pecados. Y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo.
Oremos. Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna, concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los números. En aquel tiempo, el Señor habló a Moisés y le dijo: Di a Aarón y a sus hijos, de esta manera bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas, y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Ten piedad de nosotros, Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres hijo, siervo, sino hijo. Y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Thank you.
pasado a nuestros padres, por boca de los profetas. Ahora en estos tiempos que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Hoy comienza el nuevo año y celebramos a la Santísima Virgen María como la Madre de Dios. Comenzamos este nuevo año uniéndonos a toda la Iglesia en la Jornada Mundial de Oración por la Paz. En todas partes se respira el deseo de que hoy sea el inicio de algo nuevo, que muchos estamos necesitando. Las lecturas que nos ofrece la liturgia de hoy, nos hablan especialmente de bendición. En la primera lectura, la fórmula de bendición se expresa en el deseo de que Dios proteja a su pueblo. En el Salmo responsorial, pedíamos al Señor que tuviera piedad de nosotros y nos bendiga. San Pablo subraya la obra de liberación y de salvación realizada por Cristo, el Hijo de Dios, nacido de una mujer. La bendición es el haber sido constituidos hijos suyos. En esta segunda lectura también la bendición
se muestra en el hecho de ser herederos de Dios. En el Evangelio, la bendición se hace carne con el nacimiento de Jesús y en la experiencia alegre de María, Madre de Dios. El pasaje evangélico nos invita a detenernos y contemplar, como los pastores y como María, el misterio de la palabra hecha carne, del Hijo de Dios acostado en un pesebre. Los pastores, nos dice San Lucas, fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre, y cuantos los oían quedaban maravillados. Con esto nos indica que la fe es un camino y que es un proceso de encuentro con Jesús que se va realizando a lo largo de nuestra vida. Las etapas del itinerario de fe que el evangelista presenta son búsqueda, hallazgo, experiencia personal y testimonio. En efecto, los pastores buscan, encuentran a Jesús, viven una experiencia y luego dan testimonio. De aquí brota la admiración y así la fe comienza a propagarse. Lo que nos enseña este pasaje es que la fe es una experiencia sencilla pero profunda, que se basa en el encuentro con Jesús. Junto a la fe de los pastores, contemplamos también la fe de María. La fe de María ante el misterio que está contemplando es la de una creyente que interioriza en su corazón la verdad de Jesús, su Hijo. Por eso nos dice San Lucas, María por su parte guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. El primer día del año se inicia con la mejor de las noticias. Dios nos ha bendecido para siempre en Jesucristo, el Hijo de Dios e Hijo de María. La atención prevalente que el Evangelio da al Hijo no reduce el papel de la madre. María es totalmente madre y madre de Dios por su absoluta relación con Cristo. Por esto, honrándola a ella, glorificamos más a su Hijo. El título de Madre de Dios, ratificado solemnemente en el Concilio de Éfeso en el año 431, explica también la misión de María en la historia de la salvación. María no ha recibido el don de Dios, su Hijo, solo para ella, sino para darlo al mundo. Ella, que dio la vida humana al Hijo de Dios, sigue participando a los hombres la vida divina. Por eso es considerada madre de todo hombre que nace también a la vida de Dios. En nombre de María, madre de Dios y madre de los hombres, hoy se celebra en todo el mundo la Jornada de la Paz. María encuentra la paz, don mesiánico por excelencia, en el infinito abrazo del amor divino. Es la paz que Jesús vino a traer a los hombres que han creído en su amor. Comprometiéndonos con la paz a todos los niveles, pidamos al Príncipe de la Paz, por intercesión de Santa María de Guadalupe, que conceda en este año que estamos comenzando a nuestro México y al mundo entero este don tan preciado y que tanto necesitamos de la paz. Hermanos, feliz año nuevo para todos ustedes. ¿De pie? Hagamos ahora juntos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Levantemos, hermanos, nuestra voz suplicante al Señor, y por la poderosa intercesión de su Madre, imploremos la misericordia divina en favor de todos los hombres. Oremos diciendo: Hijo amado de María, escúchanos. Hijo amado de María, escúchanos. Para que los fieles, a imitación de María, mediten y conserven en su corazón y anuncien con celo lo que han oído del Hijo de Dios. Oremos. Hijo amado de María, escúchanos. Para que los hombres de todas las razas y pueblos descubran que tienen un único Dios, Padre de todos, y nunca se comporten como enemigos unos de otros. Oremos. Hijo amado de María, escúchanos. Para que en este año que comienza llegue a la presencia del Señor el lamento de los que sufren a causa de las guerras, y pronto puedan experimentar el retorno de la paz a sus hogares y naciones. Oremos. Hijo amado de María, escúchanos. Para que los que hoy nos hemos reunido para dedicar al Señor las primicias de este año nuevo, vivamos en paz todos sus días y podamos ver con salud y alegría su fin. Oremos. Hijo amado de María, escúchanos. Tu trono, Señor, permanece para siempre y tus años no se acaban. Escucha, pues, nuestras súplicas y bendice el año que hoy comenzamos. Que nuestro trabajo cotidiano nos dé el pan de cada día y nuestras almas encuentren también el alimento necesario para avanzar en el camino del bien y en la contemplación fiel de tu palabra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Sentados. Señor, mi oración.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que das origen y plenitud a todo bien, concédenos que al celebrar llenos de gozo la solemnidad de la Santa Madre de Dios, así como nos gloriamos de las primicias de su gracia, podamos gozar también de su plenitud. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la maternidad de Santa María, siempre Virgen, porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor,
el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares, sus vicarios episcopales y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos,
La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dios te salve, María. Entre
Oremos. Señor, que estos sacramentos celestiales que hemos recibido con alegría sean fuente de vida eterna para nosotros, que nos gloriamos de proclamar a la siempre Virgen María como Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor, con la bendición. Doy también la bendición a las veladoras de la Divina Providencia que tengan ustedes en sus manos. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. ¡Feliz Año Nuevo para todos!
Salve, oh Madre de Dios y Madre del hombre, venimos buscando al Señor, ya que a tu Hijo Jesús le diste la vida, con Cristo vivamos también. Salve, oh Madre de Dios y Madre del hombre, venimos buscando al Señor, ya que a tu Hijo Jesús le diste la vida, con Cristo vivamos también. En el nombre del Padre, del Hijo y del